increíble. Madre mía, amor hermoso. ¿Sería gente que se hace eso? No entiendo. Pobrecito que se ha hecho, está muerto. Y ahora me tendré que bajar de aquí. Tengo una lanzadera. A ver. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. 13. Por favor, señor. Ya se va a cerrar del todo. Ahora me tengo que hacer una puta bajada. Pero uy, que el pavo ese que he matado era el que estaba aquí. No sé, no me mire bien la skin. Pero creo que sí. No sé, me toca abrir la puerta. Hasta luego, Maricarmen. Venga, nos vamos por aquí. Menos mal que no hace daño. Para que estuviese aquí el pavo escondido en algún lado, ¿eh? Si es que si no lo fuese matado, no sé. Me fuese reventando. Pero lo que no sé yo si esto está en el juego. Yo creo que sí, esto está en el juego. Lo que pasa es que el pavo lo ha aprovechado. Y la ha modificado un poco, pero es que vamos, es que si no. Tiene que ser un puto artista para hacer todo esto. Y además que creo que estas construcciones no están en. No. Me he rayado, como nunca he venido para acá, pues mira. Me rayo. Yo creo que todo esto está ya más looteado. Bueno, ahí hay un poco de. Bueno, esto de looteado tiene poco, ¿eh? No sé qué quitarme, tío. Es que la escopeta es muy buena. Sniper me va a hacer falta. Es que yo no me quitaría nada. No me voy a quitar nada, tío. Me confío más en lo que tengo que en lo que puedo coger. Sinceramente. Joder, pensaba que serían las piernas de alguien. He escuchado pisadas, pero. No, no son pisadas. Sería yo mismo. Pero como que se me ha quedado un poco bugueado y cuando me he quedado quieto, o sea, no sé, me he rayado. A ver. Mira para el techo, Rubén, que te va a comer una trampa y te van a dejar más tocado que Tocadini en sus tiempos. Como me maten, me pongo nervioso, ¿eh? Me voy a poner muy nervioso. Ahí supongo que no habrá ido nadie, o sea, si está la gente tiene que ser en el otro lado. No creo que tenga la mala suerte de encontrarme a uno justamente aquí.
Empezamos. Se la meto. ¿Qué pasa, crack? Mastodonte. Hijo de puta. ¿Qué pasa, chulo mierda? Qué asco me da la gente que se pone ahí a tocar los huevos, tío. Sinceramente, gracias por tu loot, crack. Máquina. Si no te lo he dicho, mastodonte. Hijo de puta. ¿Cómo se aprovecha, eh? ¿Cómo aprovecha y que estoy ahí yo concentrado en la parte? Hijo de puto. Es que me pongo nervioso, ¿eh? Este tipo de gente. ¿Qué pasa, crack? Te he visto. Bueno. Vamos a calmarlo, crack. No me quiero centrar en ti. Vamos a ver qué hace. ¿Dónde está? Pensa. Se ha movido, tío. Y el tonto este. Espérate. Tontito, te ha comprado una bolsa de chucha. Bueno, anda que este no me tiene ahí centrado, el hijo de puta. Si es que es malo y todo. Vale. Hijo de puta, en serio, este tipo de gente tiene que jugar al juego. Hijo de puta. Ahí hay uno, pero no sé dónde está. Mira. Es que me cabría esa gente. Es que no lo entiendo. Y el otro ahí. No. Creo que han tirado Pepo. No sé. Vale, queda aquel, creo. Buf, buf, buf. Madre de amor hermoso, quiero situarlo al menos, tío. Lo más seguro que esté ahí campeando, curándose o yo qué sé. Espero que esté arriba, tío. Sinceramente. No quiero encontrarme a otro arbusto de mierda. Eso es que me jode. Que vamos. No sé dónde está, tío.
de puta. Muere. Muere. ¿Dónde está, tío, ahora? El escurridizo lo voy a llamar tú. El escurridizo. Bueno, en realidad no, pero... ¡Hijo de puta! ¡Campero, hijo de puta! Buena partida, la verdad. Me he puesto un poco nervioso, pero buena partida.